Y ya estamos entrando a la etapa del año que a mí me gusta más, que es el calorcito, el verano, por supuesto. Pero para algunas personas es un poco perjudicial en el tema de sus varices. Hoy me acompaña el doctor Ever Cataño Cauti. Gracias por estar conmigo hoy, doctor. Yani, bueno, como en primer lugar saludarte a ti, bueno, y a tus 100% seguidores, pues efectivamente los sábados estamos tratando en tu programa temas de nuestra especialidad, que son las varices, y que afecta pues a gran porcentaje de la población, y que efectivamente, como mencionas, se nos viene ya el verano, el calor, ahí los que sufren de varices la pasan peor. ¿Por qué? Porque el calor es uno de los factores para el desarrollo de las varices, y si alguien tiene varices va a empeorar las molestias, ¿no? Entonces, definitivamente, pues, a mí también me encanta el verano, ir a la playa, a la piscina, pero bueno, pues a nuestros pacientes que sufren de varices, en todo caso el mensaje es que todavía están a tiempo para tratarse, ¿no? Hay que tratarse, siempre como toda enfermedad, en sus inicios hay que tratarlo mejor, bueno, pero si ya lo tienen en estadios, no sé, intermedio, avanzado, igual tienen que tratarse, tarde o temprano, hay que tratarse más temprano que tarde. Claro, porque si no, con el calor realmente no la van a pasar muy bien, aparte de que no ser solamente un problema estético, sino que va mucho más allá, es un tema de salud. Ahora, ¿qué pasa si a esto se suma el calor y una señora está embarazada, sufre de varices más el calor? Sí, yo siempre a mis pacientes les digo, bueno, trátense de una vez a tiempo. ¿Por qué? Porque en el verano le van a pasar, digamos, difícil, y ellos saben, doctor, usted tiene razón, porque ahora que se me viene el verano, la molestia se va a incrementar. Más ardor, más pesadez, más cansancios, calambres. Y bueno, si en esta situación está, como me preguntas, una gestante, la cosa la va a pasar peor, ¿no? Entonces, damos recomendaciones generales, como por ejemplo, siempre estar en movimiento. Actividad física es importante, mantener un peso adecuado, sea una dieta, nada, la comida chatarra, por favor, dieta saludable, bastante vegetales, frutas, ¿no? Verduras, tomar bastante cantidad de agua, ¿no? 6 litros y medio, 2 litros, dependiendo, bueno, ese del peso, el tamaño del paciente. Y bueno, en general, también tenemos medidas como, por ejemplo, no exponerse mucho al calor, ¿no? Ya que viene el sol. Eso empeora. Así es, eso empeora, ¿no? Hay gente que se va, por ejemplo, a la playa, ¿no? Ya estamos pues en diciembre, para enero también, ya empieza la gente a ir a la playa, y hay personas que tienen la mala costumbre de repente de echarse 2 horas a exponerse, a solearse, eso no es bueno, ¿no? Exacto. A mi paciente que sufre varices, doctor, ¿puedo ir? Bueno, si no tiene muchas varices, va a poder ir a la playa definitivamente, pero sobre todo pues estar, digamos, con sombra. Con sombra, y si va, puede entrarse el agua, sí, porque el agua del mar es fría. Y el uso de bloqueador, ¿verdad? El uso de bloqueador definitivamente sí, ¿no? Ahora, doctor, además del bloqueador, es importante el uso también de Benocrem. ¿Por qué? Sí, bueno, por ejemplo, una de las medidas generales para el que sufre varices también es indicarle la elastocompresión. ¿Qué significa? Usar vendas o usar medias antivarices. Pero en el verano, me dice, doctor, pero en el verano soportaré. Entonces, por eso nosotros pues ya hace más de 3 años que a todos nuestros pacientes les indicamos Benocrem. Benocrem, ¿qué hace? Mejora la circulación, desinflama las piernas, ¿no? Y mejora la calidad de la piel. Realmente le mantiene fresca las piernas, entonces Benocrem sí lo pueden usar ahora que ya sale el calor. 2 veces al día recomendamos a todos nuestros pacientes, ¿no? Perfecto, doctor. Muchísimas gracias por estar conmigo aquí. Estamos al aire libre, disfrutando un poquito de este calorcito delicioso, pero tenga en cuenta siempre que si tiene varices es el momento de tratarse a tiempo para que pase un buen verano. Muchas gracias. Gracias a ti, Yanni, y los esperamos a todos pues para de una vez tratarse sus varices si la tienen, ¿no? Y para que pasen un buen verano. Así es. General Garzón 689 Jesús María, ahí lo encuentran al doctor Ever Cataño Cauti.